El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que para impulsar el desarrollo social y económico, su gobierno aplica una política de combate a la corrupción y la impunidad, además de una visión de austeridad. Y todo lo que se libera para el desarrollo de nuestro pueblo, atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero dándole preferencia a los humildes, porque como aquí se ha dicho, por el bien de todos, primero los pobres. Durante la conferencia de prensa donde inauguró la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, dijo que lo que se está haciendo en México puede ayudar a interpretar cómo atender las cosas con una política distinta a la que se aplicaba en el neoliberalismo. En el periodo que nosotros llamamos de neoporfirismo o neoliberalismo, se llevó a cabo el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México. En eso consistió la llamada política neoliberal, en esencia, en trasladar los bienes del pueblo de México y de la nación a particulares. En este periodo se ahondó, se profundizó la desigualdad económica y social. Ya no queremos esa política. Ya estamos en el periodo post-neoliberal. Debemos de rechazar el que se imponga una agenda para todos los pueblos, para todos los países. Y rechazar también el que esa agenda se dicte desde el extranjero y que no se tome en cuenta la realidad de cada pueblo. Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, respaldó la política social implementada por el mandatario mexicano que impulsa el combate a la pobreza y destacó que una condición necesaria para alcanzar la igualdad es desmantelar privilegios. Nosotros creemos que el gobierno de México está poniendo en práctica precisamente este postulado de igualar para crecer. Esto es dotar de mayores recursos, de mayores ingresos a las poblaciones más pobres y con ello estimular el consumo. Entonces, desde luego estamos totalmente de acuerdo con la política de incrementar el salario mínimo, de incrementar los ingresos a los pueblos pobres, a los jóvenes nos parece fundamental rescatar a la juventud y sí apoyamos los programas sociales del gobierno de López Obrador. La titular de la CEPAL reconoció además el programa de desarrollo que lleva a cabo el gobierno mexicano en la región de Centroamérica. Este programa de Sembrando Vida, por ejemplo, es un programa que ya se está llevando a cabo en El Salvador y en Honduras, posiblemente pronto en Guatemala. Entonces, la idea es que sea un corredor, o sea, en esta región existía un corredor mesoamericano, bueno, potenciar ese corredor. Finalmente, la funcionaria pidió reconocer la dura realidad de la región en la que existe la urgencia de sacar de la pobreza a 184 millones de latinoamericanos y caribeños. Todos los que estamos aquí estamos buscando, señor presidente, una nueva generación de políticas sociales que sea más transversal, que sea más universal, que sea garante de derechos y que además se funde en un principio que compartimos y que le hemos escuchado a usted varias veces, por el bien de todos, primero los pobres.